¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, seres de luz? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi primer directo oficial. Estoy buscando a Kuri. Pensaba que estaba aquí, pero no lo veo. No puede ser. No. Ah, está aquí. No me digas. Está aquí. ¿Qué parece? Kuri. Bueno, pues estas son mis chinchillas. Y nada, ahora las vamos a sacar juntos. Ya veréis qué guay. Un segundito. A ver. Y vale, el chat me funciona. A ver, probad de escribir algo. A ver si os veo en el chat. Vale, eso supongo que sí. Saludos a todos. Hola Brandon, ¿cómo estás? Hola Mina. Mina Sarai. Pomo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso qué significa? Uy, mira. Esta es su hora. Están a punto de despertarse ya. Kuri, ¿tienes sueño todavía? Maldito. Bueno. Vale, ahora voy a abrir la casa. Porque la jaula es enorme, como veis. Es gigantesca. Y les vamos a abrir la jaula. Y los vamos a sacar. Vale. Entonces, cuando les abres la jaula, ellos mismos ya... ¿Sabes qué pasa? Que se tienen que activar. Entonces, los vamos a activar dándoles alguna cosa de comer. Kuri, ¿o quieres bajar? Kuri, ven aquí. Baja. Venga, tonto. Míralo. Ven aquí, guapo. Vamos, vamos. ¡Yuhu! Vale, voy a colocar esto aquí un momento. Y se me ha ocurrido poner esto así. Así, titulit. Y... se me han escapado... De casa no. De casa no se me han escapado, pero sí que alguna vez han ido por ahí y me ha costado encontrarlos. Una vez me lo encontré en la habitación del despacho, bueno, comiéndose el cable del ordenador. Y otra me lo encontré comiéndose el cable de la fibra, detrás del sofá. Maldito. Esperad un segundo. Voy a sacar unas cositas para darles. Un momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto también. Y creo que ya está. Vale. Y ahora vamos a hacer así. Tin. Y ahora hago así. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo hago normalmente. Me pongo aquí. Voy a girar esto un poquito. Así. Uy.
Ha quedado muy baja la cámara. Vamos, sube. ¿Qué es qué? Hostia, estoy muy lejos. Suerte que me traigo el móvil para leeros, porque si no. Vamos a ver. Voy a meterme en mi propio directo para veros desde aquí, porque con la pantalla del portátil me queda un poco lejos. A ver. Pero sin sonido. ¿Cómo se quita el sonido? Vale, creo que ahora estoy aquí en directo y ahora os leo. Saludos de Mochinchillas, pues muy buenas. ¿Y alguien se ha suscrito? Perfecto, no me ha dado tiempo a leerlo. Ahora me ha quedado muy alto, maldita sea. Entonces, os cuento. He cogido esto. Esto se llama hibisco. Entonces esto lo pillo. Un trozo de hibisco y ya veréis que Cata está ahí arriba. Todavía está medio durmiendo, pero en cuanto le dé a Curi. Curi. Ven aquí. Sube. Toma. ¿Quieres más? Toma. Entonces, ahora Curi, o sea, Kata, perdón, escuchará a Curi cómo come y bajará corriendo. Y siempre hace lo mismo. Saludos a Zulma, la madre de Brandon. ¿Cómo estás, Zulma? Bienvenida. ¿Nos estás viendo? Toma, Curi. Sube. Sube. Aquí. Vamos. Saludo a la cámara. Vamos, aquí. Aquí, aquí. Aquí. Tenemos a 6 personas aquí, vale, a ver, vamos a mirar. Tenemos a Hugo, Brandon, Mochinchillas, Mina, Sara y Barreto. Y creo que ya está. 5 personas. Vale, Curi. Ven aquí. Vamos, vamos. 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 Me parece muy raro que Kata todavía no haya bajado. Normalmente, no sé, en la que escuchan comida bajan corriendo. ¿Me estáis escuchando bien, por cierto? Porque he cambiado el micro ahora. Antes tenía el micro de la webcam. Y ahora he puesto el otro. Entonces, vamos a ver con la webcam. Entonces se me ha ocurrido hacer esto, por eso he puesto doble pantalla, porque como siempre se meten por ahí, si yo no tuviese esta webcam, vosotros no podríais ver esto. ¿Se ve bien? Saludos a Zulma, la mamá de Brandon. Mira, Cata, cómo baja ya. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? Qué gracia. Pues sí, están bien, ya los ves. Bueno, tú nunca los habías visto sueltos, ¿no? Mira. ¿Qué quieres comer?
Le vamos a dar a Cata un trocito que ya no ha comido. Hala, te has cogido un trozo enorme, maldita. Bienvenido de vuelta, Hugo. Vamos a hacer unas pruebas, a ver qué tal. Como es la primera vez que hago esto, todavía no sé muy bien cómo suena y tal. Así que... Doge dice... A mi abuela no le gustan los roedores. Bueno, la verdad es que lo muerden todo. O sea, tienen su gracia, son curiosos animales. Pero sí, lo puedo entender, la verdad. A ver, vamos a probar a cambiar esto. Ahora Ahora tengo tengo dos dos micros micros activos activos a a la la vez, vez, pero pero creo creo que que el de de la la webcam webcam no no hace hace falta, falta, así así que que lo lo voy voy a a silenciar. silenciar. Y solamente escucháis con el micro principal. Pero tenéis en primera pantalla a las chinchillas. ¿Y Cata dónde está? Cómo no, Cata comiéndose esto, eso es porque tiene hambre. Le vamos a dar alguna cosita. A ver. No, no me comas la cámara, por favor. Le vamos a dar una manzana, un trozo de manzana. A ver. Cata. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres un poco de eso? Cuidado. Yo te lo doy, no te preocupes. Cata, ¿dónde vas? Has llevado todo el pegote. Es que esto de aguantar con una mano esto, aguantar con una mano la cámara y con la otra esto es un poco complicado. Cara, toma, Cata. Ven aquí. Vamos. Vamos. Ven aquí. Ven aquí. Aquí. Pero no te vayas corriendo. Sí, gracias, gracias papá por los 2000. La verdad es que no me esperaba llegar, no sé, relativamente tan rápido. Una sorpresa. ¿Conoces al demente Loboler? A ver, porque viene a Ríos Gallegos. Almente, ¿qué es eso? Creo que te has escrito mal. Valeriadas. Un conejo, dos hámsters, un gerbo y 22 ratones de campo. Madre mía, qué locura. ¿Pero los tenías sueltos o los tenías en una caja? Ahí en una jaula. 22 ratones de campo.
Mira. Venga, chavales, que es la hora ya de salir. ¿Y cómo tenías en una jaula 22 ratones? Me imagino que no tendrías también al conejo metido ahí, ¿no? A no ser que fuera una jaula enorme. Sí, tuve un ratón de campo, me acuerdo. Sí. Me lo encontré cuando saltó una madre de la madriguera y se le cayó uno de los hijos que estaban enganchados. Y lo cogí y lo cuidé durante, no sé, unas semanas. Y luego lo fui a liberar y justo cuando lo llevé a la montaña lo llevaba en el coche y se me escapó en el último momento al sacarlo de la jaula y se me coló por en algún hueco del coche. Y nunca supe si salió. ¡Hostia! Se acaba de escapar la cata. ¡Nena! Se ha escapado la cata. Ciérralo antes de que salga el curry. Tendrías que ponerle otra cosa ahí. Alguna cosa para bloquearlo. Bueno, alguien ha preguntado antes si se han escapado alguna vez, ¿no? Pues se acaba de escapar la cata. De la verja esta que tenemos aquí. Ha ido corriendo con todas sus fuerzas, se ha estampado y la ha abierto. Pues no, no conozco a ese youtuber, Brandon. Luego me pasas el link o algo y te lo miro. ¿Y el curry dónde está? Esto tiene pinta de que se está durmiendo, ¿eh? Vaya mirada, ¿no? A ver, no sé qué darle a este chaval. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente se activan más tarde. Ahora en verano, sobre las 11, 11 y media es cuando empiezan a activarse. Entonces, hasta esa hora están así un poco como adormecidos. Ahora parece que se está limpiando un poquito. Y Kata está a ver si vuelve. Parece que va a costar un poquito. O sea que estuviste criando, ¿no? Valeriadas. Criabas ratones de campo. ¿Y qué hacías con ellos? O sea, no entiendo. ¿Los tenías porque te gustaban o simplemente o los vendías o qué hacías? Las 5:25 en Argentina. Sí, tiene sentido. 5 horas menos. GMT menos 5. Este tío tiene mucho sueño todavía, se ve. Cuando se le bajan las orejas, significa que tiene sueño. Normalmente, cuando no está la cata cerca, se pone muy nervioso. Pero como tiene tanto sueño, como que le da un poco igual. La cata es la otra, es la hembra. Es la chinchilla gris. Y él se llama Curi y es blanco. Y macho. Le vamos a dejar aquí esto.
¿Necesitas ayuda? ¿Nena? ¿Eh? Vale, esperad un segundo que voy a ir a buscar a la cata, que se ha escapado y cuesta un poco de reconducirla. Ahora vengo. Un momentito. Ya la tenemos aquí. Uy, que salta. Ya la tenemos aquí. Ha costado recogerla. Están tan lejos y tan cerca a la vez como lo haces. O sea, Valeriadas, tenías dos ratones, un macho y una hembra, y acabaste tú viendo 22. Madre mía. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya somos 9. Muy bien. 9, 9. 9 de 2.000 suscriptores. Bueno, aún queda margen. ¿Y hoy qué día es? ¿Es viernes? Bueno, a lo mejor mucha gente ha salido de fiesta o está de vacaciones. Eso también es posible. Pero bueno. Mira. Vamos a ver a Cata, que está aquí abajo. Muy buenas, Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por suscribirte. Me alegro que te gustara el vídeo del pájaro. La verdad es que sí, fue un vídeo muy emotivo. Sí, me salió de dentro, completamente. Cuidar un pajarito durante 10 días, dándole de comer cada 3 horas, la verdad es que al final le acabas cogiendo cariño. Y está aquí mordiendo el cable este. Muchas gracias, Sebastián. A ver, no te comas esto, por Dios. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Pues ven. Ven aquí si quieres comer. Sí, se parece bastante a las ardillas. Es como si fuese una mezcla entre una ardilla, un conejo. Sí, yo diría eso. ¿Los que habéis tenido conejos son nocturnos o son diurnos? Porque las chinchillas son nocturnas. Bueno, más que nocturnas, son crepusculares. Hasta luego, Minasarai. Nos vemos otro día. Una fusión. Sí, bueno, las chinchillas son originarias de los Andes, de Sudamérica. Y por lo que tengo entendido, las chinchillas domésticas son completamente diferentes.
se han estado reproduciendo en cautividad durante muchos, muchos, muchos años, durante siglos, de hecho, como 200 años o así. No enrique el cable. Y la verdad es que estas chinchillas no las podría soltar, no las podría soltar porque se morirían. No tienen garras, no tienen nada, son muy... ¡Ay! No me muerdas. Ahora va a empezar a morderlo todo. Esta ya está activa, como podéis ver. Esta ya se ha activado. Y como esto es nuevo, no lo había visto nunca, todo lo nuevo lo tiene que morder. Al final has terminado con un gato. Hostia, pues un gato es todo lo contrario de un... Mira, se está comiendo el plástico, maldita. ¿Lo veis? Siempre, siempre se tiene que comer el plástico. Yo no sé por qué te gusta tanto el plástico. Un hámster. Muy buenas, Emma, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Veamos. Vida de rata. Si es que al final siempre pasa lo mismo. O sea, acaban comiéndose todo menos lo que se tienen que comer. ¿Y el curry sigue ahí? A ver. A ver, a mí las chinchillas me han mordido, pero no muerden realmente para hacer daño. No sé si es que eso están muy bien educadas y están muy tranquilas, o es que son así, pero normalmente si las estás molestando, te hacen así con la mano y te apartan. Pero si las molestas demasiado, te cogen y te hacen así. Pero solo te tocan, ¿sabes? Te aprietan un poquito, sin hacerte daño. Y las únicas veces que me han mordido en plan haciendo daño es porque tenía algo en la mano. Tenía algo en la mano y al cogerlo se han equivocado y me han mordido un poquito. Pero la verdad es que no, nunca me han hecho daño. Cata, ven aquí. Ven aquí, tú no. Ven aquí. Tengo dos chinchillas, un macho y una hembra. Pero creemos que la hembra está embarazada ahora. Entonces es muy posible que para noviembre, 25 de noviembre creo que era, tenga hijos. No sé, ya veremos. Y las chinchillas suelen tener entre 1 y 4, entre 1 y 4 crías. Así que ya veremos. Aunque lo más normal es que tengan una o dos. Cuatro es muy poco probable. A ver, vamos a poner esto así. Perfecto. Y ahora voy a cambiar esto. Vale. Mira, mira dónde se han metido. ¿Cómo? Espera un segundo. Voy a poner la principal, la webcam, mejor, porque se les ve mejor a ellas. Criar chinchillas, criaré unas cuantas, sí. Hasta luego, Brandon. No pasa nada. Me alegro que hayas venido, gracias. ¿Dónde estáis? Tengo dos chinchillas, tendrán crías. Me gustaría quedarme con dos crías. Esta ahora mismo tiene ganas de explorar. Además, esto se lo puse ayer. Todo esto no estaba. Esto, esto y esto. Entonces ahora, cuando tienen algo nuevo, les gusta mucho siempre estar ahí explorando.
La verdad es que no sé cuándo terminaré. Supongo que cuando se cansen las chinchillas y se vayan a dormir. Pero bueno, si tenéis cualquier pregunta que me queráis hacer sobre las chinchillas o sobre los otros vídeos que tengo, yo encantado voy respondiendo. Por ejemplo, ¿habéis visto alguno de los otros vídeos que tengo? Aparte del del pájaro, el mingo y de las chinchillas. Porque hay algunos, la verdad es que un poco raros. No sé. No sé si los habéis visto. ¿Qué os parecen? Aquí son las 10:30, ¿no? 10:37, sí. Toma ya. ¿Habéis visto eso? Sí que lo habéis visto, sí. ¿Y Curi dónde se ha metido? ¿Está por aquí? Sí, ahí, comiendo eso. Y mira que aquí tienen heno, ¿sabes? Esto es comida. Y ahí tienen pienso. Y aquí tienen esto. Pero nada, siempre quieren lo que no tienen. Le vamos a dar un poquito de manzana, aunque esta manzana ya tiene tiempo. Es manzana deshidratada, que la verdad es que está buena. ¿Qué dices? Que son las 3:38 en México. Ay, pues todavía tienen toda la tarde por delante. Si queréis, tenéis que venir. Chavales. Voy a acercar un poquito más. Me voy a poner así. Esto aquí, porque si lo aguanto no les puedo dar de comer bien. Y vamos a hacerlo así. Cata, estás pesadita, con el cristal. Hostia. Vale. Vamos a ver. Pues me alegro un montón que os gusten, la verdad. Todavía. Bueno, a ver si esta semana puedo subir al menos uno más. Tengo pensados dos vídeos. Y a ver si me. Me da tiempo a subirlos. Porque el día 5 me voy otra vez y me estoy esta vez 36 días fuera de casa. Así que me gustaría al menos dejar uno o dos vídeos listos. Pues eso, me gustaría dejar un par de vídeos y luego para los que queráis seguir, bueno, siguiéndome en el día a día, podéis seguirme en Instagram, que lo tenéis ahí el link en mi canal. Y cuando estoy viajando en Instagram siempre pongo stories prácticamente todos los días. Vas a tirar el cristal otra vez. Pongo stories prácticamente todos los días, subo fotos y cuento cositas de mis viajes. Suelo viajar por España y Portugal. Y eso. 8 días a Portugal sin wifi. Y como que sin wifi. Si hay wifi en todos sitios, hombre. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace mucho? Yo, la verdad es que ahora mismo en Europa, como tienes el roaming gratis, roaming, pues con mi tarjeta española tengo
Tengo internet. Tengo internet gratuito. Y luego aparte hay wifi en todos sitios, la verdad. Pues sí, es probable que el domingo grabe un vídeo y quizá para el martes o así lo tenga listo. Y el jueves me voy, así que no tengo mucho margen. Había pensado en hacer un gameplay de Fortnite, porque hace que no juego a Fortnite, no sé, 3 meses, 4 meses, muchísimo. Y tengo ganas, y estaría guay grabar el gameplay. En plan, me voy a encontrar todo lleno de armas nuevas. Y puede estar gracioso. Y si me encuentro con alguno de mis amigos ahí en el Fortnite, pues mejor. Que hace un huevo que no juego con ellos. Estaría divertido. Qué va, no, no muerden, Julio. No, no, no. Están muy bien educadas estas ratas. Mira, se está empleando. No sé si lo habréis oído eso. Estaban ahí peleándose. No sé si eso lo podéis ver, pero es una pasada. No me llega el cable más lejos, si no se me queda el ordenador. Pues sí, la verdad es que son muy buenas, son muy graciosas. Normalmente, yo por la noche, muchas veces lo que hago es poner una luz roja en lugar de esta. Lo que pasa es que creo que si hago eso, mis cámaras no van a ver nada bien. Pero lo podemos probar, a ver qué tal. Vamos a ver. Dejo esto aquí. Vamos a ver. Vamos a probar la luz roja. ¿Dónde está? Pero imagino que al tener la luz roja y haber muy poca iluminación, las cámaras pondrán la ISO a tope y habrá muchísima trepidación. Vamos, que se verá como borroso y blanco. Pero bueno, al menos lo vamos a intentar. Entonces, yo hago así, esto lo engancho aquí, en una jaula, en una verja. ¿Ves? Lo pongo así. Porque son muy sensibles a la luz, como son animales crepusculares que salen al anochecer y al amanecer. Entonces, intento siempre que tengan poca luz. Y sobre todo Curi, como es albino, es blanco, tiene los ojos rojos. Y creemos que tiene más sensibilidad a la luz. Entonces, siempre que podemos, intentamos ponerle poca luz. Vamos a probar así. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Dónde están ahora?
A ver, ¿cómo veis esto de aquí abajo con tan poca luz? Estoy así que no se debe ver muy bien, ¿no? Muy buenas, Duban Andrés, ¿cómo estás? Sí, se ve borroso por eso, porque al haber poca luz, las cámaras tienen que hacer iluminación artificial y eso es lo que genera ese ruido en la imagen. Mejor voy a encender la luz porque si no, cuando tenga más dinero me pueda comprar una cámara mejor, entonces ya. Pero ahora mismo, que a ver, que tampoco pasa nada, ¿eh? Porque haya luz, no se van a morir. Normalmente, diría que, no sé, 75% del tiempo tenemos luz y 25% le ponemos la luz roja. Ya se les nota, ¿no? Cuando tienen ganas de salir, pero a veces les molesta la luz y lo cambiamos. Y la gata se ha quedado aquí dentro, le ha gustado. Pero no, porque te estás comiendo la pared, tía. Ven aquí. Vaya cara ha puesto. Venga, fuera. Me preguntas, Julio, que de qué trabajo para que me vaya de casa. Pues soy tour leader, que viene siendo como una especie de guía, que llevo grupos de gente viajando por España y por Portugal. Entonces hago viajes que duran entre 8 días y 10 días más o menos, y depende de dónde acabe el viaje, a lo mejor se me junta con otro y voy haciendo. Y me puedo tirar fuera de casa una semana, como me puedo tirar fuera de casa 36 días, que es lo próximo que voy a estar. Voy el día 5 de septiembre y vuelvo el... ¿Qué día vuelvo? El 11 de... ¿11 de octubre? Sí. Ya ves. Todo septiembre entero fuera. Las chinchillas son adultas, con... se consideran adultas, o mejor dicho, fértiles, ¿no? A partir de los entre 6 y 8 meses. Y estas nacieron en julio del año pasado, por lo tanto tienen un año y un mes. O sea, acaban de cumplir un año prácticamente. Mira, está bebiendo agua. Hostia, esto lo tenéis que ver. O sea, claro, yo me voy de casa, pero yo no me... O sea, mi casa no se queda sola. Está mi novia y ella cuida de las chinchillas. Si no, no las podría dejar, claro. Las podría dejar solas, yo creo que máximo, máximo... Diría que 4 días. 4 días, que es lo que tardan en llenar toda la jaula de mierda, básicamente. Porque, por ejemplo, hoy mismo hemos limpiado la jaula por la mañana y bueno, ahora parece que está bastante bien. Pero porque han estado durmiendo. Porque duermen durante el día. Pero mañana por la mañana, cuando la saquemos otra vez, va a estar todo repleto, repleto, repleto de caca. Entonces, en un día, nosotros la intentamos limpiar todos los días un poco y cada 3, 4 días o 5 hacemos una limpieza más a fondo. Lo que pasa que si no limpiásemos nada, en 4 días eso está, vamos, parece un vertedero.
No la veis, no. Aquí la cata. Sí, juego a Fortnite. Lo que pasa es que ahora con el curro este, con el trabajo este, la verdad es que no he jugado mucho. Pero hasta hace 3 meses, la verdad es que estaba bastante viciado. De hecho, me hice un canal en Twitch y hice algunos vídeos y tal, algunos streams. Así que tenéis el link a Twitch en mi canal de YouTube. Y creo que solo tengo 2 seguidores, porque la verdad es que no he seguido, no he sido constante. Pero estaba pensando, quizá esta semana hacerme un directo en Twitch de Fortnite para ver un poco todas las novedades que han habido en estos 3 meses, a ver qué tal estoy yo en cuanto a práctica y tal. Porque no voy a decir que fuese un top, no era Lolito, pero era buenecillo. Y ahora mismo yo creo que me revientan. Pero bueno, hace un mes y pico jugué 2 partidas. O sea, cuando vine del otro viaje, antes de irme, jugué 2 partidas. Una que de cuarto y el otro primero. Battle Royale en solitario. Así que no está mal. Lo que pasa es que ahora mismo seguro que todas las armas son diferentes. Y no me conozco ninguna. Pero tengo ganas también de jugarlo, la verdad. ¿Qué es lo que se ve borroso, el Curi? Lo más molesto de ellas, Tony Darks. Lo más molesto de las chinchillas. A ver, molesto, molesto. Probablemente que muerden cosas. Entonces, hasta que no tuvimos esta habitación totalmente adaptada a ellas, cada día teníamos que estar cambiando cosas. En plan, pues esto no puede ir aquí, este cajón no puede estar aquí porque se meten dentro con las toallas y lo cagan o lo mean. Por ejemplo, para seguir más lejos, para que veáis, este armario. ¿Veis que aquí abajo no hay nada? Pues no hay nada por eso, porque saltaban por los cajones, iban escalando y subían hasta arriba. Y entonces, al cabo de un tiempo, pues decidimos dejar todo este hueco aquí para que ellas puedan entrar y pusimos las cosas más arriba. Entonces, a veces les ponemos juegos ahí, tienen la rueda, y a veces les ponemos más cosas, puentes y cosas. Y veis, los lados de los muebles están todos roídos, está todo mordido. ¿Qué se va a hacer? Es lo que hay. Con este hicimos lo mismo, también dejamos aquí un hueco. Las sillas las tenemos colgadas ahí. No sé, muchos cambios, muchos cambios. Si veis, los marcos de las puertas están todos roídos. Y en el salón también hicimos varios cambios. Lo que pasa es que ahora mismo no las dejamos salir mucho por el salón. Porque al ser verano y hace mucho calor, se sofocan mucho. No pueden estar a mucha temperatura. Y aquí hace unos... estaremos en unos 30 grados, 28, 30. O incluso más a veces. Lo que pasa es que tenemos aire acondicionado porque si no se morirían. La verdad, no creo que aguantasen 30 y pico grados. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me molesta de ellas? Pues no es una cosa que me moleste, pero es una cosa que no me esperaba, o no nos esperábamos antes de tenerlas. Y es que después de ver tantos vídeos de gente en YouTube con sus chinchillas, que son súper mimosas, que las coges, que las cogen, les dan ahí caricias y mimos y todo, estas no se dejan. No les gusta. A ver, han cambiado mucho con el tiempo, ¿eh? Al principio no te podías ni acercar. Y después de un año, la verdad es que se dejan hacer muchas cosas. Imagino que debe ser una cuestión, dos cosas. Una, tiempo, y que se acostumbren a ti y tengan muchos refuerzos positivos. Y por otro lado, creo que debe de ser porque estas las cogimos de una granja. Entonces se criaron en unas jaulas que daban un poco de pena. Estuvieron 2 meses ahí y las separaron de sus hermanas y sus madres. Y yo creo que tienen un pequeño trauma infantil, yo creo. Entonces poco a poco nos están cogiendo confianza. Pero yo creo que cuando tengan hijos, las chinchillas hijos
Las chinchillitas serán mucho más mimosas. Esa es mi teoría, mi hipótesis. Y probablemente sea cierta, pero ya lo iremos viendo. Y me preguntas por aquí. Me preguntas Duban Andrés si juego Roblox. Pues no, y no sé ni lo que es. Lo voy a mirar. Estoy un poco desactualizado ahora. Con el curro este no. No sé lo que es esto. A ver. Roblox. Roblox. Una plataforma multijugador en línea en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Vamos, una especie de Minecraft, ¿no? Una especie de Minecraft con personajes que parecen de Lego. No sé, ya le echan un vistazo. ¿Lo está petando mucho ahora o qué? Lo miraré, lo miraré. Pues sí que se pusieron enfermas. Una de ellas, creemos. Lo que no sabíamos quién, creo que el Curi fue. Y realmente en su actitud no se notaba nada extraño. Pero las cacas, las caquitas le salían más blanditas. Entonces, por ejemplo, cuando estos cagan ahora. Mira, esto lo acaban de hacer ahora. Esto. No sé si la cámara va a enfocar. Bueno, es igual. Las caquitas estas pequeñas. Ups. Nada más cagarlas, están secas. No manchan, no huelen, nada. Y cuando están enfermos, están blanditas y les sienta mal. Entonces las llevamos al veterinario y nos recetaron una medicación que se les da con una jeringa. Y se la teníamos que dar 2 veces al día durante 10 días. Y la verdad es que fue una tortura porque a ella no cuesta tanto. Pero el curi cuando lo tienes que coger para algo de eso es súper revoltoso. Y se ponía muy nervioso y se ponía ahí así como loco. Pero nada, 10 días dándole eso y luego bien. No, no ha habido problemas. Creo que el problema más grave que hemos visto, aparte de eso, es la calor. El calor. Porque los primeros días del año, de verano, perdón, cuando no teníamos todavía el aire acondicionado puesto, alcanzamos 25-26 grados y estaban tan 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 acaloradas que se tumbaban ahí en la jaula, ¿sabes? El gorrión Mingo, ¿no? El Mingo se fue. O sea, ya lo viste en el vídeo, al final se escapó. Lo estuve cuidando y justamente tenía pensado llevarlo al parque ese día o otro día, un parque que hay aquí al lado de mi casa, está lleno de pájaros y árboles. Y qué va. Se me escapó por la ventana. Se quedó abierta un trocito así. Y salió. Me dio mucha pena. Y me fui a buscarlo, de hecho, a la calle. No lo encontré. Pero yo creo que si se fue es porque estaba preparado. Así que. Y no, no tengo más animales. Tengo solo las dos chinchillas. De pequeño tuve tortugas. Tuve dos tortugas. Y pues la verdad es que con las tortugas no se puede hacer nada. O sea, yo creo que era un poco cruel porque tenían como una rampita y las ponía encima de la rampa al revés. Entonces, cuando intentaban girarse, caían al agua. Hacían ahí un mortal. Pobrecitas. Al final las llevamos a una tienda de animales y las devolvimos. Al cabo de bastante tiempo, no sé. Mi madre se encargaba de limpiar la pecera esa cada 2x3, que olía fatal. Al menos las chinchillas son limpias, no huelen ni nada. La escena freestyle, pero ¿freestyle de qué? ¿De skate? ¿De rap? De concreta, concreta. Y vivo cerca de Barcelona. Estoy a unos 10 kilómetros más o menos de Barcelona. Estoy mucho más tranquilo. Tengo la playa y la montaña al lado, y cuando necesito cualquier cosa, en 15 minutos estoy en el centro. Barcelona, Cataluña, España. Pues el rap me gusta, sí, la verdad es que es uno de los géneros de música que más me gustan.
Y de freestyle, ahora mismo no estoy muy al día, pero hace años sí que estuve. Sí. Ahora escucho más rock. Rock, indie, punk. Sí, supongo que eso es lo que escucho ahora. Y también me gusta mucho Synthwave, que es como la música así retro de los videojuegos de los 80 y de las películas. Eso me mola mucho. Muy buenas, Bernie. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, por cierto, el Curi ya no está ahí. Haberme avisado, hombre, que tengo ahí la cámara sin apuntar a nada. Che, Bernie, yo soy de Argentina, boludo. No, no soy de Argentina. Soy de Barcelona. Y no tengo hermanos. Soy solo. Una pena. Molaría, tener hermanos. A la Cata le ha gustado el rincón ese, detrás de la puerta. ¿Sabéis qué pasa? Creo que estoy hablando mucho. Y deben de estar un poco así, en plan, ¿qué dice este tío? Normalmente yo, al menos cuando lo saco, estoy callado. No sé Nuria cómo estará, pero yo no suelo hablar mucho. Pues nuevo suscriptor, ¿qué pasa, Hooks? Gracias. De Colombia, qué guay Colombia, quiero ir a Colombia. He oído que hay muchas montañas en Colombia para escalar, me molaría mucho ir. Argentina, Colombia, México. Vale, me apunto esto, Tony. Reacciones a batallas de rap de la DEM. DEM. Me lo voy a escribir en una nota. Y sí. Si me mola, lo hago. Bueno, de hecho, tengo una idea. ¿Por qué no me pasas un link de un vídeo así guay y lo hago? Lo que pasa es que el tema de copyright y eso, no sé cómo funciona con estas cosas. Nunca he hecho una cosa de estas de reacciones. O sea, si yo pongo un vídeo de otro. Y me grabo reaccionando. Yo no tengo derechos, ¿no? De ese vídeo. Tendré que investigar un poco. Es que está un poco complicado el tema de los derechos en YouTube ahora, ¿sabes? Y tampoco me la quiero jugar. No sé cómo funciona. Mira, lo ha roto ya. Maldito. Maldita rata. Mira, tío, tienes comida, no tengo más eso, por Dios. Lo voy a sacar. Ah, de fuera. Te has quedado sin. No puede ser esto, ¿eh? Es que esto estaba roto ya y esta mañana lo he arreglado y lo he puesto, pero no ha durado nada. Es que esta tela, este cordón, es como muy débil. Entonces a la que le pegan cuatro bocados se lo cargan. Pues nada, una cosa menos. Tendré que cambiarle los cordones y ponerle algo un poco más duro. Porque si no, se va a volver a romper.
Eres hermoso, dice. Gracias. Qué halago. Sí, no. Bueno, ahora dice que no paran de moverse. Están bastante quietas, en realidad. O sea. Ah, que sí, chaval. Cuando no quiere que lo moleste, se mete ahí dentro. Porque como cuesta más tocarle. Si le molesto mucho, me morderá un poquito. ¿Ves? Me aparta. ¿Lo habéis visto? ¿Has visto cómo me ha apartado la mano? Si lo siguiese molestando, me mordería. Flojito, pero me mordería. Y la cata se ha quedado aquí dentro de. A ver si lo puedo sacar. Me parece que están un poco cansados. Yo creo que es porque no es su hora todavía. Para el próximo directo, creo que lo haré más tarde. Incluso quizá lo haga de madrugada, que es cuando más activas están. A las 12 o la 1. Hora española, claro. Pues a ver si para un día de estos, mañana por la tarde a lo mejor, o domingo, no lo sé, sábado o domingo quizás, o el lunes, no sé, algún día de esta semana, a ver si puedo hacer un directo en Twitch jugando a Fortnite, o en YouTube, no sé. Muchas gracias, Bernie, bienvenido. ¿Has visto ya alguno de mis vídeos? Aparte del de Mingo, el pájaro, porque seguro que has venido por ese, como todo el mundo. Sí, yo no sé qué ha pasado con el vídeo de Mingo, tío, que lo ha petado. O sea, tenían. Todos mis vídeos tenían, no sé, entre 100 y 300 visualizaciones. Y hice el de Mingo. Y fue una locura, o sea, al principio no lo vio mucha gente, pero al cabo de un mes y algo empezó a subir de una forma loquísima. Y a día de hoy tiene ya 200 y pico mil, es increíble. Y gracias a ese vídeo estáis la mayoría de vosotros aquí, vosotros y los 2.000 suscriptores que hemos alcanzado hoy, que estoy muy contento. Así que genial. No creo que pueda hacer más vídeos como el de Mingo, porque eso es algo muy, muy, muy especial y no suele suceder mucho. Pero tengo ideas relacionadas con animales y luego me molaría mucho viajar. Y sí, tengo muchas cositas pensadas. Muy buenas, Leonardo, ¿cómo estás? Pues. No, no es común. No es común en España y sinceramente yo no sé dónde es común tener chinchillas. Yo cuando he buscado información sobre chinchillas he visto que la mayoría de la gente son de Estados Unidos, yo creo. Lo que pasa es que realmente donde empezó esta moda fue en Inglaterra y fue, si no recuerdo mal, en el siglo XIX. Se hizo una moda porque las empezaron a utilizar para tenerlas para hacer abrigos de chinchilla, de pelo de chinchilla, que son abrigos carísimos, son los más caros que hay. Un abrigo te puede valer 30.000, 40.000 euros, que es una locura. Entonces, había mucha gente que las criaba y se puso de moda empezar a tenerlas, pero no para eso, sino para tenerlas de mascota.
Entonces, probablemente en Inglaterra sea donde más haya. Por eso. Pero en España yo no conozco a nadie. O sea, es que antes de tenerlas yo, no sabía ni que existían. No sabía nada. Lo de los derechos de copyright, bueno, ya te digo, Tony, lo miraré a ver cómo funciona. Porque a lo mejor los que ponen las reacciones no monetizan los vídeos. O no sé, no sé. Tengo que mirarlo. Está claro que si todo el mundo lo hace es porque se puede, pero quiero estar seguro. A lo mejor es que hacen cortes en los vídeos y no lo ponen entero, no sé. El Curi se ha dormido, ¿eh? Se le va a acabar la pila. Nosotros le llamamos batería. Me ha hecho gracia. La pila. Muy bien, pues Julio, nos vemos en la próxima. Estate atento que cuando vaya subiendo otros vídeos. Y me alegro mucho que hayas venido. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Justin Alvarado? ¿Cómo estás? Pues Mingo estará por aquí volando por alguno de los árboles del barrio. Tendrá su nido, imagino. Se fue por la ventana, nunca más lo volví a ver. Pero normalmente los pájaros suelen quedarse cerca de donde han nacido. A no ser que sean migratorios. Pero los gorriones no lo son. Entonces yo creo que debe de estar por aquí viviendo, cerca de mi piso. Cerca de mi casa. Siempre cuando voy por la calle voy viendo los gorriones a ver si alguno me reconoce y voy ahí silbando. Pero bueno. Sí, Cata. Cata es que le gusta meterse en rincones súper apretados. Entonces, ahora como tiene ahí eso de la puerta, que el tope este se lo hemos puesto nuevo, pues sí, se queda ahí. Y a veces se sube por aquí detrás. Donde está la valla, la jaula se suben por la pared, entre la jaula y la pared. Y a lo mejor tienen un hueco así de pequeño, pero se suben igual. Sí, tengo novia. De hecho, está por ahí. Lo que pasa es que todavía no está preparada para salir algún día. Bueno, de hecho sale en un vídeo. En el primer vídeo de todos de mi canal salgo con ella. Estamos en el coche hablando ahí con diferentes acentos. Os estoy leyendo aquí con el móvil, porque el ordenador me queda un poco lejos. Entonces, lo que veo que no puedo hacer es ver quién son los usuarios del chat, ¿no? No me sale ninguna opción para mirarlo. A lo mejor desde el ordenador sí que puedo verlo, pero desde el móvil no. Pues vaya. Buenas noches, papá. ¿Y has visto un poco las chinchillas, cómo son? Que solo las habías visto durmiendo. Pero normalmente están mucho más activas, ¿eh? Ya te lo digo. Suele ser más tarde cuando se activan. Buenas noches. Ah, bueno, mamá, es que tienes la cuenta del Papa. Ahí pone Manuel Ruiz, no pone. Vaya tela. Bueno, espero que te haya gustado.
Bueno. Bueno, señores, seres de luz, queridas luciérnagas mías, creo que voy a ir cerrando porque, como veis, están un poco dormiditas. Y bueno, no sé, la verdad, qué deciros. Si vosotros tenéis preguntas, yo os contesto, ¿no? No tengo problema. Pero no sé, como mucho, 15 minutos más, máximo, porque mañana me levanto temprano. Y que si juego Fortnite. ¿Justin? ¿Justin o Justin? Justin, Justin. Sí, juego Fortnite. Hace 3 meses que no juego, prácticamente. Hace un mes jugué 2 partidas y una la gané. Pero sí, juego. Y tengo pensado, de hecho, uno de estos días, de esta semana, jugar y retransmitirlo, hacer streaming en Twitch probablemente, o en YouTube todavía, no sé. Tengo una cuenta en Twitch, pero apenas la he usado. Y sí, si te mola, pues ya mirarás cuando esté jugando. Y Julio, me preguntas cuántos años tengo. Pues tengo 28. 28 años. Lalito, ¿qué pasa, Lalito? ¿Cómo estás? ¿Lalito Fernández? No, Lalito Eduard. Vale, agrégame, tío, si quieres. Yo soy Neko, el perro. En Fortnite. Fortnite. Lo que pasa es que esta semana eso, a lo mejor juego un día o dos, pero hasta que no termine la temporada de mi trabajo, no te comas esto, hostia. A partir de noviembre, más o menos, de no, mediados de noviembre, estaré en casa unos cuantos meses, y entonces supongo que haré más streaming de videojuegos y cosas así. Esa es mi idea. Maldito. Voy a hacer una cosa, esperad. Vamos a hacer una cosa guay. A ver. ¿Dónde estás, Curi? Voy a acercar a Cata para que la veáis. Ven aquí, Cata. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, que no pasa nada. No, no saltes. Loca, que se mata. Están muy locas, ¿eh? Saltan desde el suelo. Pueden saltar más o menos 1 metro. Sí, 1 metro y algo. Y luego desde arriba las he visto saltar 1 metro y medio. Y no se hacen nada, la verdad. Tienen unas patas que son como muelles. Si habéis visto alguno de vosotros One Piece, si veis One Piece, es como Bellamy, el pirata que tiene la fruta de los muelles, pues lo mismo. Es una locura y van saltando por las paredes. Hola Lalito, hola, ¿qué tal? Están cansaditas ya, ¿eh?
Yo creo que quieren un poco de paz. Normalmente las saco entre media hora y una hora. Llevamos ya una hora y media. Así que las voy a dejar tranquilitas. Y Justin Alvarado, muchas gracias por suscribirte. Estoy muy contento. Y bueno, chavales, seres de luz, luciérnagas mías. Nos vemos en el próximo vídeo. Si es un directo, pues en un directo. Probablemente sea sobre Fortnite. Y si no es un directo, probablemente el martes o el miércoles suba un vídeo. Así que, hasta pronto y muchas gracias por haber venido hoy. Gracias por haberos suscrito y por apoyarme. Estoy muy, muy, muy contento.